Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya lo saben, es su programa favorito de drama humano hilarante. Como todos los días que grabamos, que coincidentalmente suelen ser sábados, tenemos a Alexis en los controles. ¿Cómo estás, Alexis? Soy lo último que queda de Radio Camacuá en este momento en el estudio. Tremendo, tremendo lo que está diciendo, pues estamos una vez más desde los estudios virtuales de Radio Camacuá, porque los estudios reales de Radio Camacuá, el Pombero, en venganza absoluta por haber sido encerrado en los antiguos estudios de Radio Camacuá, está suelto y está tirando una pared abajo en este momento. Alexis, y tenés en cautiverio al hijo, el Pomberito. Bueno, el Pomberito que está atrás mío. No, bueno, tengo que levantar la cámara para que se vea, pero está atrás mío el Pomberito que está vigilando toda la grabación. El Pombero está lanzándole bloques de material a Alexis, que Alexis escriba con destreza cual Keanu Reeves en Matrix. Soy como Wreck-It Ralph, el de la película de Disney. el que tira los edificios. Bueno, yo estoy aguantando los ladrillos que caen abajo. Soy Félix, Fix It, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era. Muy buena película, Wreck-It Ralph, la verdad, de esas joyas injustamente olvidadas por el mundo. También tengo, como siempre, a mi amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, una hermosa mañana de sábado, tomando café. Una hermosa y fría mañana de sábado, que tengo que decir, salió un momento y yo creo que vino Elon Musk y me dijo que me quería lanzar al espacio y pensé, puede ser una buena idea porque el espacio está un poco más calentito que está un poco más calentito que como está el día ahora, que este otoño viene crudísimo. Ayer salí a correr y la verdad nunca... No, frío no pasé, debo de reconocer que frío no pasé, pero estaba inhóspito, definitivamente estaba inhóspito. No pasé frío porque estaba abrigado y estaba corriendo, ¿no? O sea, obviamente, esa fue, no, si hubiera estado quieto y no hubiera estado abrigado, me hubiera congelado en el lugar. Fue bastante tremendo lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero nosotros no somos hoy las personas importantes, porque nuevamente hoy estamos con nuestro amigo Paco Gradaille. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, aquí tenemos lo contrario, ola de calor histórica. 30 grados en Madrid, 30 y largos en Barcelona. O sea, justo el otro extremo. Tremendo. Acá llego. Claro, pues estamos en otoño. Ustedes están en primavera. En otoño, yo nunca recordé un otoño tan frío como este. Está criminal. Y claro, sé que del otro lado del mundo está pasando lo opuesto. Ustedes están, sí, siempre nos pasa que cuando nosotros estamos muertos de calor, vemos las imágenes de la gente hundida en la nieve, 45 grados bajo cero en el hemisferio norte. Y viceversa. Cuando nosotros estamos muertos de frío, están todos muertos de calor. Qué casualidad, ¿por qué será? Habría que pedirle a un señor que llame Copérnico o algo así. Que raro, dado que la Tierra es plana, ¿no? Raro. La Tierra es plana, es rarísimo. Habría que preguntarle a un tal Copérnico a ver qué opina sobre el tema de que la Tierra no se mueve y está quieta, a ver qué tiene que decir al respecto. Yo, bueno, que me cambien los adornos navideños, me alcanza, porque eso de usar todas esas cosas infladas de lana, tipo en Navidad, y que me haga un gorrito para ponerme la cabeza, sí, y que me sude todo. Y mi Navidad se parece más a unas vacaciones en Punta Cana que sí, que estar abrigado, sí, y comer guiso. Sí, es rarísimo. es muy raro para nosotros. Pero lo tenemos muy aceptado, sí, culturalmente. Pasa que, claro, sí, yo imagino a alguien del norte como Paco debe venir acá y le debe generar una disonancia cognitiva importantísima, porque debe pensar, pero gurise, ustedes están en 40 grados, están andando de chancletas, ¿y qué hacen con esos Papá Noel todos abrigados en el árbol? Y comiendo turrón, que en invierno no comemos. No hay ni siquiera oferta de turrón en invierno. Es ridículo, claro, es como muy rara la disonancia cognitiva que se nos genera. Eso nos pasa porque el sur sea más pequeñito que el norte, objetivamente hablando, en espacio de, ¿cómo se llama?, de territorio. Bueno, Paco es, para los que no lo recuerdan, Paco es matemático, pero, trabaja en el sector financiero, pero él, lo interesante, lo claro, eso de ser matemático, que le debe haber llevado por millones de años de estudio y debe ser dificilísimo, nos llama mucho más la atención que es diseñador de juegos. Diseñador de juego de mesa. Qué tremendo, ¿no, Paco? Porque debe ser mucho más difícil, digamos, tener los estudios de matemática que tenés que ser diseñador de juego de mesa, y sin embargo, la gente la gente como nosotros te debe de hablar más de eso que del otro, ¿no? Sí, y además casi nadie conoce el tema de lo que se estudia en matemáticas, y yo solo uso un ejemplo. La gente se imagina números y todos estos temas, no se tratan números. Yo estuve en una clase en matemáticas en segundo, donde te explican, te demuestran matemáticamente que tú puedes coger la luna, partirla a trozos y volverla a juntar de tal forma que te dé el sol, a nivel de tamaño. Sí, sí. Si la partes, no recuerdo cómo se llama ese teorema. El otro día lo vi, esto sí, no puede ser cierto.
que podés tomar una super de topología, que podés esfera, desarmarla y volver a armar, te dan las dos mismas esferas. Decís, esto no puede ser. Exacto. Es como el efecto aquel que no me acuerdo cómo es que se llama, ahora lo tengo totalmente olvidado, pero recuerdo que es el tema de los números grandes, que los números grandes ocurren menos o más, no me acuerdo ahora, que los números grandes ocurren menos en la naturaleza que los números chicos, y que por eso, tipo, para ver si la contabilidad está tocada o no, miran los números así a ojo grueso, y si aparecen más números de ese tipo, tipo, es que está tocada la contabilidad, y decís, ¡sí! ¿Y esto cómo puede ser? Y bueno, y es, ¿ubican de lo que estoy hablando? No sé cómo se llama, pero ¿lo ubican? Sí. Está. ¿Te acuerdas cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero se utiliza como método de detección de documentos falsos. ¿De documentos falsos? Por el número, ¿no ocurre el número? Ciertos números que aparecen demasiado. O sea, deberían aparecer de forma natural, el 1 mucho más que el 2, el 2 mucho más que el 3, etcétera. Si no pasa eso, no recuerdo, tiene un nombre. O sea, tiene un nombre, es que existe. Y es una cosa que cuando te la cuentan, decís, nada, esto no puede ser verdad. Y es verdad, Es tremendo. Bueno, nada, pero la gente te habla de juegos de mesa, básicamente. Y si de juegos de mesa hablamos, es que acá volvemos a la Guerra de las Rosas, porque tú has diseñado un juego de mesa que se llama Plantagenet, que habla de todo este conflicto. Y bueno, y de eso venís a hablarnos. Así que, sin más, te dejamos el piso para que nos cuentes lo que nos quieras contar. Sí, gracias. Bueno, recordamos un poquito que habíamos dejado la Guerra de Rosas con los York, recordar, la familia York, la familia Lancaster enfrentados, descendientes de los Plantagenet, habían ganado los York, los Lancaster se habían exiliado a Escocia, a Francia, y teníamos a Eduardo IV como rey de Inglaterra. Edward era un tipo que medía 1,80, rubio, ojos claros, fuerte, grande, atractivo. Es decir, un rey de película prácticamente, de estos que... Un Thor, un Chris Hemsworth. Sí, un Chris Hemsworth, exacto. Con pelo largo, por eso. Y era ya es la segunda generación, porque la primera generación se nos murió en los capítulos anteriores. Todos, se murieron todos. Estamos en segunda generación y veremos cómo siguen muriendo de esta forma. Sí, y llega otra generación más, pero bueno. Pero bueno, perfecto. También podemos recordar que teníamos a su lado a Richard Neville, conde de Warwick, llamado Kingmaker, el hacedor de reyes, un personaje pues considerado maquiavélico, inteligente, manipulador, planificador, que quizás había perdido un poquito de protagonismo tras una derrota militar que tuvo, y en cambio Edward era un general victorioso, ganaba todas las batallas, con lo cual esa figura de mentor y de aprendiz empezaba a cambiar un poquito el equilibrio. ¿Cómo estaban de diferencia de edad de ellos? Unos 20 años, más o menos. Podría ser un padre de Edward. El tema es que incluso cuando se exiliaron en un momento determinado, Richard Neville se llevó a Edward con él, en vez de irse con su padre, Richard York, y allí es donde generaron una relación muy, muy positiva. Sí, podría ser. Era casi su figura paterna, más incluso que su propio padre, Richard York, que no le hacía demasiado caso. Ahora seguro porque estaba muerto, ¿no? Pero sí, claro, durante estaba en vida, no le hacía demasiado caso. Y lo otro interesante de Warwick, permiso, es que el señor tenía mucha teca, mucha billulla, mucho dinero. No solo era el hombre más rico de Inglaterra probablemente en ese momento, quizás el mayor tenedor de tierras, no seguro el mayor tenedor de tierras, después de la iglesia, también tenía una amplia familia, muchos hermanos, muchos sobrinos, muchos hijos, y se había movido muy bien y empezaba a casarlos con otros nobles, con lo cual estaba extendiendo la red de poder de los Neville. Cosa que ya había empezado años con el padre, otro Richard Neville, conde de Salisbury, también aliado de los York, y habían hecho esta red de matrimonios alrededor suyo, que era muy, muy importante. Y era una persona muy poderosa, muy, muy poderosa. Entonces, claro, también no solo es Kingmaker por la capacidad de hacer intrigas y, digamos, el poderío militar, etcétera, sino que porque, claro, tiene plata, es un gran sponsor, ¿no? Entonces, como que junta todas esas características. Lo que le falta es ser rubio, joven, bello, porque tener un apellido más fuerte, digamos. Tenía apellido, pero... Comentamos también que Richard Neville, a pesar de que no hay imágenes de él, se cree por descripciones que era una persona bajita, bastante poco agraciada físicamente. Era Danny DeVito. Y era
era un poco pedante con el resto de nobles, con lo cual tampoco acababa de caer bien, aunque sí que mucho mejor que Richard York, que también era otro señor bajito, que no caía bien a nadie. Eso sí, Warwick tenía mucho predicamento entre el pueblo. O sea, la gente del pueblo le quería. Tenía muchos gestos para con ellos, sobre todo en la zona del sur de Londres, en la zona de Kent, que se llama, pues por allí tenía muchísimos adeptos. Pero bueno, fue extendiendo esta red por todas partes. Y ahora teníamos a estos dos, a Edward como rey, a Warwick como principal consejero, grandes amigos, acababan de ganar la guerra. Aún así, había que hacer una pacificación del territorio. Quedaban Lancasters por toda Inglaterra. De hecho, incluso Somerset, nuestro amigo Henry Beaufort, duque de Somerset, hijo, recordemos que el padre había muerto, el hijo, lideró una pequeña rebelión en el norte. Allí fue Edward con sus ejércitos, se pacificó incluso, y se hicieron amigos. Edward perdonó a Somerset, lo cual tampoco fue muy bien visto por el resto de nobles, pero bueno, con la intención de acabar con la guerra en Inglaterra, pues perdonó. Eso sí, al año siguiente Somerset se volvió a rebelar, volvió a montar la gorda en el norte de Inglaterra y allí tuvieron que ir, hicieron un par de batallas, Hedgelymore y Hexham, que son relativamente conocidas. Somerset fue derrotado y al final lo ejecutaron. Ya no, ya está, se acabó este Somerset. Aún así, veremos más adelante que tendremos otro Somerset, el hermano Edmund, porque los Somersets nunca se acaban. Siempre hay un duque de Somerset preparado para unirse contra los York. Y bueno, pasaron unos cuantos años y Edward, pues 23 años, en el 1464, está en edad casadera, obviamente, o sea, es un partido espectacular y se lanza a mucha gente a buscar posibles matrimonios para Edward. Entre ellos Warwick se va a Francia y empieza a negociar con nobles franceses. Recordad que el gran Enrique V, el famoso Enrique V, se había casado con la hija del rey de Francia. O sea, era habitual que surgieran estas alianzas. Y, o sea, que era un matrimonio de esos de Crusader Kings, digamos, tradicional. Sí. Digo Crusader Kings, que es el juego de cazar nobles en la Edad Media, básicamente. Es de eso, ¿no? Te lo disfrazan de juego de gran estrategia, pero en realidad es como una especie de juego de uno juega una casa mentera. Claro, es un sim de uno caza noble. Es un sim con algo más de político, digamos. Pero la esencia es el sim. Ahora van a agregar hasta un cuarto de trofeos y puedes tener el ¿cómo se llama? El herrero oficial y te construye cosas para. O sea, ya se está convirtiendo en un Sims, ¿no? Del medioevo. Bueno, entonces recordemos eso, ¿no? Que claro, que un clásico eran los casamientos entre, digamos, familias de distintas potencias como para poder asegurar la paz. Es un poco, entiendo que esa es un poco la idea. Sí, sí, y además, claro, intentar no hacer un matrimonio tan desastroso como el de Enrique VI, que se casó con Margaret d'Anjou, que no trajo dote, que no traía nada con ella, excepto a ella misma, que no estaba mal, porque era una mujer, sigue estando viva, o sea, seguía estando viva en ese momento, era una mujer muy inteligente, pero no cumplía los estándares de lo que debía ser un matrimonio real. Entonces envían a Warwick y se va a Francia, empieza a negociar y consigue un partido excelente para Edward, que es Bona de Saboya, una mujer que trae consigo muchas tierras, mucho poder, afianzar ciertos territorios en Francia. Y él, contento, llega al Parlamento y empieza a presentar el caso de, bueno, pues mira, he encontrado a esta, ¿qué os parece? A los nobles, y está el rey allí también. Y les empieza a explicar pues cómo es y qué trae con ella, principalmente qué es lo que interesa, más que cómo sea. Y cuando Warwick acaba, Edward dice, ostras, me encanta esta mujer que me has buscado, me parece genial, cumple todos los requisitos, pero hace 3 meses me casé. Chan. Y no lo sabía nadie. En secreto. En secreto. El Parlamento en ese momento se queda en silencio absoluto. Warwick se queda lívido. ¿Qué está diciendo este? ¿Que se ha casado? El rey se ha casado y no ha dicho nada a nadie. Hay dos personas más, y luego explicaremos por qué, que también, en general todo el mundo se sorprende y no se lo toma muy bien, pero hay dos personas más que se lo toman especialmente mal. Uno es Hastings, no habíamos hablado de él, pero un amigo de la infancia de Edward, ligeramente más mayor, pero le había acompañado, pues, Edward, con 20 años, mujeriego, bebedor, fiestas, etcétera, y ahí le acompañaba a su amigo Hastings, que además era un guerrero muy bueno, y le acompañaba también a las batallas, o sea, eran inseparables. Hastings no se lo toma demasiado bien. Y la madre de Edward tampoco, Cecily. Y bueno, lo de este Hastings debe ser la gran Yoko Ono, ¿no? Eran amigos, hacían todo juntos. Y apareció ahí con una mujer abajo del brazo y dice, ¿cómo? ¿Y ahora quién me acompaña a la fiesta?
Lagrange, tiene que venir por ese lado. No sé, estoy adivinando, porque no conozco. Esta parte de la historia no la conozco. Entonces estoy adivinando. ¿No? Pues, es más, es mejor todavía que yo. Es mejor todavía. Es tremendo. Mucho mejor. Porque Edward se ha casado con Elizabeth Woodville. Depende de quién explica. La historia explica. Se casó con una plebeya. Plebeya, claro, yo iba a decir, es una plebeya, ¿no? No, 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 que va. No, no. Es la hija del conde de Rivers. Es una. Ah, bueno. De hecho, claro, pero como. Claro, pero comparada con una noble de otro país, claro, es como... No, tiene nada que ver, nada que ver. Claro, aparte, claro. Tal como se produce el matrimonio, que ahora lo veremos, es interesante. Pero Edward ya conocía a los padres, a Jaqueta, que era la madre, que era duquesa de Bedford, un cargo súper importante. Sí, Jaqueta de Luxemburgo, además, o sea, muy... Y el padre, que era el conde Rivers, que también era tenía muchas tierras, era relativamente rico. De hecho, Elizabeth era viuda, tenía ya hijos... Y se había estado casada con John Grey, que había sido un lancastriano, y al jugar los ejércitos de Edward habían matado, ejecutado incluso, o sea que era un poco raro, ¿no? todo el tema este, una lancastriana casándose con un yorkist. Y lo que pasó realmente, luego explicaremos la gente que se enfadó por qué se enfadó, aunque Hastings lo entenderéis enseguida. Elizabeth, pues, se murió su marido, y entonces su suegra, aprovechando que ella era lancastriana, Elizabeth y el marido eran lancastrianos, intentó quitarle las tierras mediante argucias legales. Así que ella se fue a protestar al rey. No tenía un acceso directo al rey, pero gracias a sus padres sí que tenía acceso directo al gran amigo del rey, que era Hastings. Entonces fue a solicitarle a Hastings acceso al rey para que le respetaran las tierras que le correspondían por derecho de matrimonio. Y Hastings era una persona muy mujeriega, muy... fiestero, disoluta. Le gusta mucho las fiestas, etcétera, disoluta, sí. Y Elizabeth era una mujer de buena edad y muy bien parecida. Todo el mundo dice que era extraordinariamente hermosa. Y Elizabeth consiguió que Hastings le diera acceso al rey. No se sabe seguro, no hay ningún registro histórico. La idea que hay detrás es que Hastings le pidió algo más que dinero a Elizabeth por dejarle ir a ver al rey. Y probablemente Elizabeth accedió. Por el bien de sus hijos, obviamente, que se iban a quedar en la pobreza, accedió no solo a pagarle un soborno, sino quizás a algo más. Así que cuando aparece Edward del brazo de Elizabeth diciendo, esta es mi mujer, y Hastings lo ve, le entra miedo. Claro. Miedo, terror, pavor, y explica por qué durante todo el reinado de Edward y tras la muerte y durante bastante tiempo, Hastings y Elizabeth no se llevaron nada bien. Nunca. Claro, si el rey se enteraba, se le podía para poner. Los dos. Sí. Entonces, claro, ahí hay una. Jamás voy a tener una cena familiar tan complicada como esta llamada al Parlamento. Porque yo me puedo imaginar una cena familiar donde tengo un amigo de esos de la noche, de la joda, como podría ser, ¿no? Un Hastings y dice, no, te encontré una mina que está re buena y te ¿no? Viene Warwick, que vendría a ser un cuñado. ¿No? Y está tu madre ahí, te habla, dice, te tenemos para presentar una que es médica, es linda, no sé qué. Y dices, yo ya me casé. Imagínate tirar eso en una cena y familiar. Nadie se enteró. Está tu Imagínate, hija y dice, ya me casé. ¿Cómo te casaste? Está Warwick, tu cuñado, que está queriendo encajarte una ahí, que de buena familia. Y después decís, no, estoy saliendo con Elizabeth. Me casé con Elizabeth. Y está tu amigo, Hastings, que salió con Elizabeth y dice, uy, no, esto es para... Si yo tuviera esa cena familiar, que estuviera esa persona, mi amigo fiestero, mi cuñado me quiere prestar a uno, mi vieja, y encima se entera, vamos a decirle que el Parlamento son mis hermanas. Se enteran ahí que estoy casado, ¿no? Se, imagínate esa cena familiar. A mí, vos sabés que a mí... Pero pasó a mí en el Parlamento, o sea, están todos ahí, todos se enteran. Es tremendo. A mí me pasa... Hablar de que la separación Shakira Piquet, esto tiene que haber sido... Nadie dejó de hablar por esto. A mí, Seba, vos sabés que me pasa algo de eso. Yo te lo decía WhatsApp. A mí, Seba, vos sabés que me pasa algo de eso, pero no con mi familia, porque ya sabes todo, pero pasa cuando me encuentro con amigos que me dicen, que vienen y me dicen, che, ¿cómo están las cosas? No sé qué. Y digo, sí, no, bien. Y me casé. ¿Y cómo es que te casaste? Y me estoy enterando ahora. Y sí, me casé. Pasa que, claro, me casé en el COVID, entonces, claro, no hubo fiesta, no hubo nada, tal. Y entonces se enteran ahí en el momento, ¿viste? Y como que le queda impactada a la gente. Claro. Obviamente, digo, no, esto es infinitamente peor. Estábamos en guerra con Lancaster, tal, y ahora yo. Claro, me casé y pasó. Y bueno, y hubo que suspender la fiesta. Estaban atacando el castillo. Bueno, tal, me casé, claro. Pero me casé. Justo pasó que me casé, justo estaba pagando una revuelta en el norte ahí que me hizo y justo tal, me casé. Bueno, sí, ahí está. Fue como lo que me pasó a mí. Ahora lo entiendo más a este hombre. Sí. Me casé, ¿qué voy a hacer? Terrible, ya estaba todo arreglado. Pero se enteró la madre ahí.
Eso es lo que no me pasa, mi familia sabía toda. Pero algo de eso me pasó, porque mi madre, yo, perdón que la digresión, pero mi madre, yo le avisé, o sea, yo le avisé, digo, mamá, nos vamos a casar tal día. Y tal hora. Y mamá estaba, pobre mamá, le mando un abrazo, la quiero mucho. Estaba con el tema del COVID, recién estaba el tema del COVID. Entonces mamá dice, no, yo con el tema del COVID me voy a cuidar, no voy a ir. Digo, bueno, no, ta, no te preocupes, ta, no pasa nada. Me llaman el día antes del casamiento y me dicen, no, mira, como falta gente por el COVID, te vamos a tener que correr antes, vas a tener que casarte una hora antes. No pasa nada, fuimos, nos casamos, todo, no sé qué. Vuelvo, a casa, no sé qué. Llamó a mamá para decirle, bueno, mamá, ya está, ya me casé. Y mi madre me dice, ¿cómo que ya te casaste? Me estoy preparando para ir. Digo, ¿cómo que te estás preparando para ir? Y sí, al final me arrepentí, dice, quiero ir. Digo, no, mamá, pero lo corrieron. Corrieron el casamiento una hora. Digo, yo no te avisé porque pensé que no ibas. Fue tremendo, tremendo. Puede ir en el medioevo donde no tenés WhatsApp para avisarle a tu madre que te vas a casar secretamente con Elizabeth Woodbury y ta. Pero hoy en día es distinto. Te tenés que haber mandado WhatsApp. Me caso una hora antes, mamá. Bueno, pero es que ella me dijo que no iba a ir. Literalmente tu casamiento fue un trámite. Fue lo mismo que te vacunaste. Bueno, como le pasó a este hombre. ¿Cómo le pasó a este hombre? Exacto, si no, ni arroz me tiraron, no había nadie. Fuimos, firmamos, nos fuimos. Como este hombre. Exacto. Hola, tiene que pagar un timbre oficial, ok. Exacto, los casado, casamientos más aburridos siempre, fueron los del COVID. Los del COVID y los de este hombre. Fueron los casamientos más aburridos. Por eso digo, yo lo entiendo. En parte entiendo todo esto porque, bueno, son cosas que me pasaron, yo las viví. Cosas que nos dejó el COVID. En fin, bueno, continuemos. Aburrido, no tengo tan claro, porque en teoría él era una persona, pues eso, muy dada a las relaciones, muy mujeriego. Se saben muchísimas aventuras que tuvo con muchísimas mujeres, principalmente casadas, porque era más fácil, si había algún accidente, luego disimularlo, el tema. Y lo que se dice es que Elizabeth se negó a cualquier tipo de relación con Edward hasta que se casaran, a pesar de que Edward le insistió continuamente. Está jugando en las cartas. Con Hastings no, pero con Edward sí. Y realmente, a pesar del tema este, Edward siempre estuvo con... O sea, se notaba muy feliz con su mujer durante todo el tiempo que vivió. Siempre fue con su mujer y tuvieron 10 hijos, de los cuales 8 sobrevivieron, lo cual le da medias un montón. Y, o sea, que no parecían demasiado infelices realmente. No, eso, parece que se pasaron muy bien. Pero además, digo, voy a hacer un juicio de valor. Digo, si se casa así, para mí es claro que se casa por amor. Sí. Y este es un matrimonio por amor. Esto es un matrimonio por amor. Porque si no se hubiera casado con esta bona, o con sí, yo sí, quién sabe con quién, pero esto es un matrimonio por amor, y es destacable eso. Claro, la otra persona que se enfada, aparte, bueno, Hastings no es que se enfade, se asusta. La madre de Edward se enfada. Porque ella esperaba ejercer de suegra dominante, una persona con mucha personalidad, y mandar un poco sobre lo que era la familia de su hijo. Y no, porque Elizabeth era una mujer ya que tenía hijos, una viuda, con experiencia, muy inteligente, muy capaz, con lo cual, nada, ni cero influencia de Cecily en la familia de Edward. Y finalmente es Warwick. Claro, Warwick es el importante. Aquí no es una pelea en una cena familiar. Esto acaba en guerra. O sea, claro. Warwick le acaban de humillar delante de todo el Parlamento. Porque no solo se trata de que no haya aceptado su propuesta de mujer, o sea, de esposa para Edward, sino es que no le ha avisado antes. Él es el principal consejero y le deja ir al Parlamento, presentar su caso delante de todo el mundo. Y quedar como un estúpido. Ya me he casado. Y el resto de nobles piensan, ¿y tú no lo sabías? No eres el más importante. Claro. No eres el kingmaker, no eres el más influyente en la corte. Y claro, eso rompe mucho los esquemas de Warwick. Y esto es el punto de inflexión. A partir de aquí la relación empieza a ser muy complicada. Además, los Woodville, toda la familia de la mujer, de Elizabeth, empieza a introducirse en la corte, a tomar puestos de poder y a hacer matrimonios, entre también eran muy numerosos, y por tanto le quita espacio a los Neville, a Warwick, que ya no puede casar a sus hijas, ya no puede casar a sus sobrinas, porque vienen esta gente y ocupa los matrimonios importantes. Y esto es una maniobra bastante inteligente por parte de Edward, porque lo que no iba a quedarse él es en manos de un noble secundario que tuviera el poder de todo el reino, sino consigue crear al menos 2 o 3 facciones que compitan entre ellos por los puestos de poder. Y él se convierte en un rey
más fuerte. Ya no hay un noble que tiene todo el poder, sino ahora él es el rey, ahora él manda. Pero claro, eso al mismo tiempo genera esa enemistad de Warwick. Como nota interesante, un año después, esto es un poco off topic de ese tema, pero en 1465 capturan a Henry VI, el pobre. Parece ser que se lo encuentran desnudo, gritando por en medio de los campos de Lancashire, desvariando probablemente en algún momento de brote psicótico, se había escapado o alguna cosa. Parece ser que lo encuentran, lo capturan y lo llevan a la Torre de Londres. Pobrecito Henry, que lo único que da es pena realmente. Sí, sí, sí. Porque, claro, a ver, vamos, recordemos, en este momento, tanto él como la mujer están por algún lado, tipo, tratando de organizar una resistencia medio ahí, pero claro, como figuras muy segundonas, es como que es lo que queda del movimiento lancastriano. A él podés, digamos, armar un movimiento alrededor de él, pero bueno, pero nada, pero como lo que vos decís, es una figura totalmente inefectiva, lo agarran en un contexto así donde no tiene nada que ver con nada, y bueno, ya como que la causa lancastriana, digamos, parece muy, muy abandonada, ¿no? Sí, entonces, claro, esto es un golpe enorme para... Y si no hubiera habido el problema este con Warwick, probablemente no, la inestabilidad que surgió después ya no hubiera pasado. Y hemos hablado de Warwick, el más importante, pero vuelvo otra vez a Cecil. La madre de Edward no se va a quedar tranquila. Y empieza a hablar con el hermano de Edward, el hermano pequeño. Recordemos que Edward tenía dos hermanos, George, duque de Clarence, y Richard, duque de Gloucester. Richard, el que en el futuro es el más conocido, Ricardo III. Y el otro es Fred. Y el otro, si hacemos un símil para los que conozcan El Padrino, supongamos que Marlon Brando, el padrino, ha muerto. Y claro, tiene tres hijos. Uno es Sonny. ¿Sonny quién es? James Caan. Claro. Es un tipo guaperas, agresivo, a la gente le gusta, cae bien, simpático. Ese es Edward. Ese es Edward. El segundo es Fredo. Y George Clarence es Fredo. Con todo el paquete entero. Cobarde, pusilánime, mediocre. Es consciente de sus propias limitaciones. Sí. Se cree con derechos a, por ser el hijo de... Ese es Clarence. Y el tercero es Michael. Que es Richard. Es Richard. Calculador, maquiavélico. Hermano, inteligente, efectivo, muy efectivo. Pero no nos adelantemos a esto. Vamos No. Yo simplemente para recordar que Clarence, que Clarence era Fredo, porque lo dijimos hace un par en los capítulos anteriores y creo que ilustra muy bien, creo que representa muy bien qué tipo de personaje es. Sí. La madre le empieza a contar la historia que ya comenté en el capítulo anterior de que probablemente Edward no era hijo de su padre. Esa aventura que posiblemente había tenido con un miembro de su casa, un tipo que también era alto, 1,80 m, también rubio, muy fuerte, cuando Richard era bajito, más castaño, delgado, no demasiado simpático. Entonces le empieza a contar a su hijo un poco estos temas y George lo tiene claro. Yo soy el heredero natural de mi padre, Richard York. Por tanto, yo soy el que debería estar en el trono. No debería ser mi hermano. Además, yo soy duque de Clarence. Es uno de los ducados más importantes de Inglaterra. Yo me merezco más. Y le empieza a pedir a su hermano más y más y más y más. Pero resulta que George pide, pero luego como gestor no es nada efectivo. Es un desastre total. Y el hermano no le da. Entonces, George se enfada, se molesta con su hermano porque no le da lo que él cree que necesita y se merece. Edward no se lo va a dar porque es un absoluto desastre, porque es Fredo, o sea, no sabe hacer nada, absolutamente nada, como cuando envían a Fredo a Miami y le engañan, o a Las Vegas, no recuerdo, pero le engañan. Sí, Las Vegas, Las Vegas, muy gringo. Las Vegas, ¿verdad? Y no hace nada, pues ese es George. Y entonces, cuidado, tenemos a un chico adolescente, porque es relativamente joven, 17 años, débil de mente, un target perfecto ¿para quién? Para alguien como Warwick. Claro. Warwick lo coge, se lo acerca y dice, George, qué listo que eres, qué guapo que eres, tú te mereces el puesto que tienes, es más, tú deberías ser el auténtico rey de Inglaterra, no tu hermano, tú deberías tener esto y mucho más, y se lo atrae para su bando. ¿Y qué hace? La mejor manera de atraerse a alguien a su bando es casarlo, y lo casa con su hija, Anna Neville. Pero lo tienen que casar en Calais, fuera, en Francia, porque el rey ha prohibido explícitamente que se casen, precisamente porque no quiere esta alianza entre Warwick y George. Pero le desafían y se casa con Anna Neville en Calais. Esto ya es un...
Bueno, es como rotura prácticamente de relaciones Sí, eso entre es tal vez Warwick y. declararle la guerra. Pero es terrible porque es hermano y rey. No, entonces tiene un poder tremendo. Y si dice no, es no. Pero también es una prohibición. Si vos no solo estás yendo contra sus deseos, estás yendo contra la ley, estás yendo contra el soberano en cierta manera. Y te estás casando en otro país. Te vas, no me voy a Calais, cruzo y me caso ya para hacer lo que no quiero, para formar. La única manera que se puede ver esto desde el reino es, estás conspirando. Esto es una conspiración. Te estás juntando con familias extranjeras. Bueno, perdón, o sea, de vuelta, ¿no? Es un poco como lo que pasa en El Padrino 2. O sea, que Fredo deja, le pasa el dato a los gángsters estos de Hyman Roth, que era la otra facción rival, para que lo ametrallaran a Michael. Y él, ay, yo no sabía que iban a hacer eso, yo pensé que. No, pero es como eso, tipo, te estás juntando con esto, que son de otra familia, que no sé qué. Bueno, es conspiración. Y sí, es eso, sí. Pero Es además eso. no es Yo. conspiración oculta, ¿eh? Es Sí, conspiración es a la en vista, a la abierto, vista, directamente todo el a la mundo lo vista. sabe. Sí, capaz que se enteró más gente de ese casamiento que el otro con Elizabeth Woodley. Sin duda. Capaz El que en tema el es que. segundo casamiento en Calais hubo fiesta y todo, y en el Sí, otro sí, no. sí. El tema es que, Invitaron a la madre, claro. esa es la típica. Invitaron a la madre, porque si fue la madre a Calais, ya está. Ya está, Invitaron prende a la fuego madre. todo. Invitaron a la madre. Ya Ya está, ya está. está. Y al Invitaron, otro no lo habían invitado a la pusiste madre. el buen whisky, el whisky de 12 años en todas las mesas. Ahí Esa fue está. fiesta de verdad, mejor que el casamiento tuyo, digo. Ese fue con todo, con fiesta. Bueno, No sí, fue el que te lo mío. adelantaron una hora. Había Las que ir a botellas de Francia. whisky, de mi casamiento están ahí, apiladas. Yo, no es joda, no los estoy jodiendo. Están todas ahí apiladas porque no se usaron. Están ahí. Están ahí. O sea, les tengo que sumar años de añejamiento. Esas botellas ya tienen 2 años más de añejamiento de las que ya tenían Solo porque están suman ahí. en barricas, ese cuento No, ya sé también. que solo cuentan más ricas, sí, ya sé. Bueno, no Sí, importa. por eso. Sí, bueno. Bueno, dije Ana Neville es Isabel. Ana es la hermana y como la casaremos más adelante, para que no haya confusiones de que esta chica se casa muchas veces, no. Es Isabel Neville, la hermana mayor. Ana Neville es la menor y se casará luego. Claro, esto ya desata las tensiones total y empiezan las pequeñas batallitas, conflictos menores en los. No en las zonas centrales del reino, pero sí, pues por la zona de Gales, en la zona del norte. Entre ellas, bueno, hay una batalla que se llama Edgecote, donde solo la menciono porque participa un tal Henry Tudor, un chaval muy jovencito que aparece por allí, participa en la batalla, en el lado perdedor, en el lado yorquista, y consigue escapar por suerte. Y eso es lo importante de cara al futuro. Bueno, claramente. Sobrino de Jasper Tudor, ¿no? ¿Sí? Sobrino de Jasper Tudor, correcto, sí. Que era como el Tudor importante, digamos, que estaba ahí Era el desde noble el. importante de Gales. Sí, Era una ahí está. figura muy, muy, muy importante en Gales, un guerrero relativamente experto, un bastante buen gestor también. Sí, el noble importante Y era era como Jasper. era el lancastriano que quedaba, digamos, pero que ya era medio de la B, de la C. O sea, sí, era importante, Sí, pero claro, el nombre de más peso que que quedaba. lancastriano era galés. Estaba allí en Claro, era Gales Gales. y Era él Gales, quería, pues bueno, no reconocían a Edward. Claro. El tema es que en esa batalla se enfrentan aliados de Edward con aliados de Warwick, incluso tropas directamente de Warwick, con lo cual la guerra ha empezado. Así que Edward se va al norte de Londres y empieza a reclutar un ejército. Y bueno, mientras está allí, pasa la noche, una de las noches las pasa con el obispo de York, el arzobispo de York, que se llama George Neville, y como se llama Neville, quiere decir que es de la familia Neville. Es más, es el hermano de Warwick. ¿Qué haces cuando estás en guerra con alguien y te vas a cenar con su hermano? Pues acabas la noche capturado. Le capturan a Edward, el rey, y esperan a que venga Warwick y Clarence, que se lo llevan con él. ¿Qué pasa? Que tampoco pueden matarlo, porque ningún noble del reino les va a seguir. Aunque ellos sean muy importantes, esto no es una guerra de conquista, es un conflicto entre casas nobles, con lo cual tienen que mantenerlo capturado. Y Warwick tiene la brillante idea de. Vale, pues lo metemos en la Torre de Londres y entonces lo que hacemos es le hacemos firmar las cosas, que ponga el sello y gobernamos Claro. nosotros en su nombre. A ver, ahí hay dos o tres cosas. Primero, que a los reyes no se los mata, ¿no? O sea, No. es como. Por eso el horror digamos, de Carlos I y de ¿cómo se llama? De Luis XVI, ¿no? O sea, tipo, a los reyes no se los mata. Sí, o ¿Ah? este que estaba por ahí dando vueltas, loco, Por eso no gritando. lo mataban. Bueno, no lo mataban. Van Después, a la igual Torre las de cáscaras Londres, de ¿qué hacen? banana, igual las Sí. cáscaras de banana están ahí cerca siempre, ¿no? Pero cuidado con Y las el cáscaras suelo de lleno de banana. cuchillos también. Sí, Subí la claro, Torre o de sea, Londres, cáscaras de viste, para banana allá en el suelo arriba, lleno bajo de la escalera. cuchillos. Sí, es complicado el tema ese, exacto. Pero a los reyes no se los mata.
Y después lo otro, claro, que ellos siempre podían decir, ay, Edward en realidad no es hijo de... Porque el que... El, o sea, a ver, al que le habían puesto como que podía gobernar en nombre de Henry VI, porque era medio pelotilla Henry VI, era el Papa York. Ese era el que tenía, digamos, que le había, el Parlamento lo había investido con esos poderes. Entonces, esos poderes pueden retrovertir a sus hijos. Pero sí, si vos decís que Edward no es hijo, bueno, el siguiente es Clarence. Entonces, exacto, bueno, puede funcionar. Es como que tenés un claim ahí, medio claim, que nunca lo sé traducir muy bien en español, como decir claim, pero tenés ahí como, podés contestar el trono, digamos, tenés un argumento para contestar el trono razonable, digamos, tenés como de dónde agarrarte. Y bueno, se agarran de esto como un cable pelado, ¿no? Yo entiendo eso. En un caso de un mal monarca que no tenga aprobación, digamos, entre los nobles, se hace rapidísimo y te dicen, sí, qué buena idea, y te cambian enseguida. Claro, y te sacan al toque. Que es lo que pasaba, cuando no servías... Claro, pero acá también se ve cómo las instituciones estaban hechas percha, ¿no? Después de también años de años de años de guerra, porque pueden, sacan un rey, ponen un rey, le chupan un huevo todo. Pero no podían matarlo. Porque no, matarlo no. A los reyes no se les mata. De la sucesión no estaba claro y todavía no podían jugar la carta de que fuera hijo ilegítimo porque los York todavía no estaban bien asentados en el poder. Estamos hablando de 1400, ya prácticamente 69, lleva 8 años. Y no es mucho en esa época, con mucho conflicto intermedio, con un matrimonio no demasiado agradable a ojos de la nobleza. Así que no pueden jugar esa carta todavía de no, era ilegítimo, vamos a borrarlo y metemos al hermano. Aparte de que al hermano no le gustaba a nadie. Y los Woodville también se habían hecho muy poderosos en el reino ya a costa de los Neville, entonces había este contrabalance que Warwick no podía utilizar. Qué interesante. Bien jugado. Es que viene una mejor todavía. A Edward lo tienen capturado y le dicen, bueno, pues ahora vas a firmar lo que te pongamos delante y el sello y tal. Y Edward dice, no, yo no firmo nada. Me llevan al Parlamento para que apruebe no sé qué. Yo no apruebo nada. No digo nada. Y está unos cuantos meses capturado y no consiguen que haga nada. Nada. Sea cual sea la amenaza, Edward se niega. No acepta hacerles caso. ¿Y qué tienen que hacer al final? Soltarlo. No pueden aguantarlo más. Las instituciones no aguantan. Así que lo tienen que soltar. Y claro. Es tremendo eso. Ese momento es tremendo. Es un fracaso gigante. Sos tan chota gobernando que tuviste que liberar al tipo que tenías atrapado porque... Porque claro, porque además empiezan a haber... No tengo los detalles, pero entiendo que empiezan a haber revueltas, problemas, etcétera. Y para aplacarlas, tienen que liberar a Edward porque dice, bueno, este era el rey y bueno, que él ponga orden. Puede convocar al ejército, puede convocar... Bueno, no había ejército por sí, pero podía reclutar tropas, podía llamar al parlamento, podía hacer cosas y el reino estaba totalmente parado. Y los nobles hacían presión para decirle a Warwick, oye, lo sueltas ya porque estamos en estado de bloqueo total. Así que nada de mantenerlo. Y lo sueltan. Pero claro, si tú tienes a un león agarrado por la cola y llega un momento que tienes que soltarlo, ¿qué tienes que hacer? Salir corriendo. Correr lo más rápido que puedas. Sí. Y eso es lo que hacen, salen corriendo. ¿Se van corriendo a dónde? A Francia. ¿Por qué? Porque en Francia está Margaret d'Anjou. Margaret d'Anjou, la mujer de Enrique VI, del antiguo rey, junto con el hijo, Eduardo, que era príncipe de Gales, bueno, entre comillas, porque no tenía ningún cargo, era supuesto príncipe de Gales. Así que Warwick escapa a Francia lo antes que puede, habla con el rey, Luis XI, recordad, la araña universal, que se metía en todos los jaleos de Europa. Es tremendo. Ese apodo es tremendo. Es tremendo ese apodo, el araña universal es tremendo. Y de hecho, probablemente como personaje, exceptuando una que veremos mucho más adelante, que es una mujer, Margaret Beaufort, como personaje quizás es el que más mereciera algún capítulo concreto para él solo, porque es un personaje súper interesante, con una vida muy difícil, con un montón de conflictos, y que acabó siendo lo que la gente tiene en su mente Richelieu, por ejemplo, este tipo de manipulador que controlaba toda Europa. Pues Luis es como un predecesor de ese nivel de poder y de control. De hecho, ya veremos dentro de un rato una de las cosas que hizo que fue muy interesante. Bueno, Luis lo que hace es de broker de arreglos y consigue que Margaret d'Anjou reciba a Warwick. Entonces Margaret d'Anjou, obviamente, el día que lo recibe, le hace esperar media hora de rodillas antes de dirigirle la palabra. Otra humillación más para Warwick. Pero acaban sellando una alianza.
una alianza que se rubricará con el matrimonio entre Anna Neville, esta vez sí, no, no la vamos a volver a casar, Anna Neville y Edward, el hijo de Margaret d'Anjou y Enrique VI. Y se van a liar, van a juntar un ejército e irán a Inglaterra a enfrentarse a Edward. Claro, porque y es lo que Margaret d'Anjou está en Francia y ella parte de la corona francesa, tiene un hijo con un... Si querés, con un claim, con una. No, pero tiene el esposo. Tiene el esposo, que es Henry. El esposo está vivo. El esposo está vivo y es rey. Es un rey de puesto. Es el banana. Es el banana. El rey. El esposo es el banana. Exacto. El banana este que le tiene. Exacto. Entonces, tiene. También él tiene territorios en Calais y tiene el dinero. Sí, tiene todo. Claro, en Francia, todos los que están del otro lado, digamos, del Canal de la Mancha. Y es muy y además es muy interesante porque fíjate que Warwick pasa de ser el sponsor yorkista, porque era el sponsor, porque era el que tenía la plata, a ser ahora sponsor lancastriano de ese claim lancastriano que estaba hecho pelota, porque el único que quedaba era Henry, y bueno, y ya dijimos los Tudor, pero los Tudor son más bien de la B, de la C por ahora. Y entonces, claro, de repente la causa lancastriana tiene sangre nueva, es como que le inyectaste el veneno de Bane y se infló, de repente se infló, es tremendo. Lo resucita la causa porque estaban perdidos, no tenían ningún tipo de oportunidad. De hecho, en ese grupo de nobles que había alrededor de Margaret d'Anjou, hay un Somerset, Edmund Beaufort, el hermano del que murió anteriormente, aparece otro Somerset que también está por allí, también un Exeter, que es el duque de Exeter, que también lo recordamos de las guerras anteriores. Tiene a muchos nobles que se habían exiliado para la causa lancastriana, con lo cual vuelve Warwick, pero primero vuelve Warwick con George. Y vuelven con un ejército bastante potente. Mientras Margaret esperará en Francia con sus nobles a que Warwick prepare el camino y ella volverá más adelante. Claro, desembarca en el sur de Inglaterra con un ejército muy grande, tiene muchos amigos en Kent. Todo el sur de Inglaterra más o menos empieza a ponerse pro Warwick en este caso. Y Edward ve lo que le viene y se va. Exilia, escapa. Lo cual es muy raro, porque no hay razones objetivas para que Edward, un general victorioso, ha vencido todas las batallas que ha luchado, el rey al que la gente quería, nobles en Londres le quieren mucho, en el norte de Inglaterra son muy pro Edward, no reúna un ejército y luche, no, no lo hace. Directamente lo ve todo perdido y se va, y deja a su mujer y a sus hijos allí, ¿eh? Los deja, se esconden en la abadía de Westminster, pero él es un se buen va. Exilio. No. Se exilia él solo y deja a la familia, es terrible. Sí, como hizo su padre. Recordad que su padre también se fue y dejó a Cecily con los hijos pequeños y se fue él con su hijo, con el segundo mayor y esto. Entonces, aquí se produce ese tema que hay cuando revisamos la historia. Para nosotros todo está muy claro, lo que alguien debería haber hecho. Pues tú deberías haberte quedado, deberías haber luchado, o deberías haber huido, o deberías haberte rendido, te deberías haber ido a tiempo, este tipo de cosas. Pero ellos no lo saben. Cuando están allí, no tienen toda la información, son víctimas de sus propias emociones y de las informaciones sesgadas que les llegan, y les puede dar miedo. Y probablemente es lo que le pasó a Edward, que lo vio todo perdido cuando no era así. En realidad, es que podía haberse quedado perfectamente y quizás hubiera ganado. No lo sé, pero no entra dentro del carácter de Edward este tema. Quizás estaba deprimido por alguna situación, tampoco lo sabemos. Esos altibajos emocionales, las figuras históricas no son... No están hechas de mármol, no son siempre iguales. Está bueno. Tienen días buenos, tienen días malos. A lo mejor se había peleado con su mujer y le llega esto y dice, bah, ya no puedo más, me voy. Está muy bueno. Sí. O estaba debilitado por haber estado prisionero. Andás a ver cómo lo tenía en la Torre de Londres. Hace un frío terrible, pasaba 6 meses ahí encerrado comiendo mal. El pechito, ¿sabes cómo te queda el pechito chiflando? No, yo me pongo a pensar, por ejemplo, el ejemplo ese que, o sea, lo que estás comentando, los 7 días esos que Stalin desapareció apenas Hitler invade Rusia, por ejemplo. ¿Dónde estaba Stalin? Nadie sabe. Tipo, Hitler estaba aplastando todo lo que se cruzaba y el tipo no estaba. Estaba por ahí, no sé, chupando vodka, tirando una cuneta, nadie sabe. Y bueno, y está. Y son ese tipo de situaciones. Vos decís, claro, son humanos también, son humanos. Le estamos tanto para el positivo como para el negativo. No aceptaron los errores y también todo lo que les pasa en positivo es por una gran planificación que han hecho, cuando probablemente mucho haya venido por accidente.
por accidente. ¿Por qué pasa? Porque empiezas, te vas animando y llegas, no sé. Y te saben las cosas, ¿eh? Es tal cual. César en Roma, por ejemplo, o yo qué sé, las luchas entre Mario y Sila. Hay muchos momentos que dices, oye, probablemente esto tiene pinta de que fue así por accidente. Aquí no hubo un plan maestro de meses de duración y todo preparado. Y lo mismo le pasa a Edward. Edward se asusta y se va. ¿De dónde se va? A Borgoña. ¿Por qué Borgoña? Porque allí estaba su hermana, casada con el duque de Borgoña. Era un reino muy, muy rico, muy poderoso. Borgoña, en este caso, no, para los que controlan un poco de geografía europea, no era la zona solamente de la clásica Borgoña, que está al norte de Italia, entre Francia, bueno, un poco, ¿vale? La zona este de Francia, norte de Italia, pegado un poco con Alemania, también incorporaba lo que es hoy en día Países Bajos. Claro. No todo, pero una buena zona allí. Allí es donde se exilió Edward, a la zona de Países Bajos, en la costa, cercana al mar y en bastante contacto con Inglaterra. Allí se lleva a su hermano también, Richard, duque de Gloucester. Y están unos cuantos meses. Mientras tanto, Warwick llega, claro, Edward se ha ido, pues entra en Londres y saca a Enrique VI de la Torre de Londres y le vuelve a hacer rey. Ahí es donde se gana el sobrenombre real, donde los coetáneos le empiezan a llamar Kingmaker, porque ya ha Sí, hecho dos reyes, a dos Edward reyes, y a Henry. claro. Quitó a Henry, puso a Edward y luego vuelve a poner a Henry. O sea, él decide quién es el rey de Inglaterra. Claro, el pobre Henry no sé cómo debía estar, porque si Edward estuvo mal después de unos meses en la Torre de Londres, Henry llevaba 7 años o 6 años. Y ya sabemos que era un personaje bastante débil y esto, no sé. El día que Igual. sale fuera y ve la luz del sol por primera vez, no No, sé no cómo vivió. recuerdo, con respecto a también del estado de ánimo de este hombre, hay una frase muy interesante que viene más adelante, no sé si la tenés, cuando recibe a su primo, digamos, no, porque no, lo digo así porque no quiero spoilear, si no la cuento yo después cuando llegue el momento, no quiero spoilear nada. ¿Ubicás lo que digo? No sé si Más la adelante. tenés. No, ahora no Está. tengo, no sé qué es, pero lo Ah, comentas bueno, tú dale, directo. yo lo cuento después, dale, dale, dale. No, pues está bueno ese momento, y para mí me involucra muy bien para mí representa muy bien el estado de mente de este señor que no deja de ser, a ver, te lo puedes tomar como un payaso, digamos, o como un inútil, pero para mí no deja de ser una víctima, ¿no? O sea, no es un payaso en el sentido, no sé, como el marido de Catalina, por decirlo así, que era un banana y tal. Este sí es un banana, pero es un banana al que hay que tenerle pena, porque realmente al tipo lo zangolotean para acá y para allá cuando no estaba preparado Claro, para lo esto. tienen preso 7 años Y en la claro, Torre ¿y qué Espantosa. culpa tiene? Al tipo este capaz que le hubieran hecho un favor, si lo hubieran sacado de una vez del pueblo, lo hubieran puesto en una casa de veraneo y lo hubieran dejado ahí toda su vida. O sea, es un tipo que Claro, si lo claramente hubieran aterrizó. exiliado a Borgoña, No, claramente es un tipo que esta aterrizó donde Borgoña no de los tenía que Países Bajos, aterrizar. tipo En fin. Bélgica, quédate en Bélgica tomando cerveza toda tu vida y gracias, era lo que querías, no necesito nada más, no No, quiero ser rey. no se le ven malas intenciones a Henry nunca. O sea, no. Como rey, es un rey bondadoso. Claro, pero eso es un problema en la Edad Media o finales de la Edad Media. Y por eso da pena el pobre Henry. Bueno, mientras se empiezan a recuperar un poco los castellanos, cuidado porque Margaret y sus hombres todavía no vienen. Todavía se esperan. Porque en realidad Margaret no se fía de Warwick. Porque Warwick ya fue en su contra, fue su principal enemigo. No se llevaron bien, con lo cual no se fía y se esperan en Francia. Y en el ínterin, en 1471, en un par de meses, 3, 4 meses, Edward arma un ejército de nuevo con ayuda del dinero de Borgoña, arma un ejército nuevo y vuelve a Inglaterra. Y desembarca en Ravenspur. Ravenspur, para no sonará, pero es donde desembarcó Henry Bolingbroke después de haberse ido al exilio, que luego más adelante se convirtió en Enrique IV, cuando se rebeló contra el rey Ricardo II y montó toda la rebelión que llevó a los Lancaster al trono, pues también desembarcó en Ravenspur. Y allí desembarca Edward, de forma simbólica, para invocar un poco este retorno de la persona poderosa a Inglaterra. Y además, claro, Clarence, George Clarence, George Duque de Clarence, ha visto que Warwick ha casado a su hija con Edward, el príncipe de Gales, y si Enrique VI es rey, el heredero. Con lo cual él queda totalmente apartado del tema. Él pensaba que Warwick le iba a hacer rey, pero Warwick se ha aliado con los Lancaster. Con lo cual, a la que ellos ganen, a ellos le quedan 2 días, porque acabarán con él. Así que, ¿qué hace? Se gira y se vuelve con su hermano. Se vuelve con Edward. Abandona a Warwick, Edward le recibe con los brazos abiertos, le perdona y George Clarence vuelve al redil de los York, se une a sus dos hermanos y ahí ya monta un ejército muy grande y se van a por los Lancaster de cabeza. Tremendo.
Pero primero van a ir a por Warric, que es el gran enemigo. En ese momento también desembarca Margaret d'Anjou con Somerset, con Exeter, en el puerto de Weymouth, y empiezan a mover el ejército hacia el norte. Prácticamente al mismo tiempo en el que Edward desciende con un ejército desde Ravenspur, se le unen muchos nobles, se enfrenta a Warric en la batalla de Barnet y gana, porque Edward siempre gana. Gana la batalla y matan a Warric. Eliminan al Hacedor de Reyes y lo sacan fuera de juego. No nos centraremos en la batalla porque no tienen. Es una batalla interesante, como muchas otras, pero no tiene nada tan especial como los arqueros disparando en la nieve o Claro. Agincourt, los arqueros destruyendo a los franceses. Esta es una batalla, pues, estándar de la época. Se ponen en línea uno contra el otro y ala, se pegan y al final gana Edward, que es el estándar de las batallas del momento. Y han desembarcado los franceses, Margaret d'Anjou con su hijo Edward, príncipe de Gales, con Somerset, con Exeter, con un montón de ayuda de caballeros franceses y mercenarios. Y Edward, después de derrotar a Warric en Barnet, vuelve a reunir al ejército, les hace marchar y en 14 días recorre prácticamente toda Inglaterra de este a oeste con un ejército enorme. Encuentra a los lancastrianos en una zona que se llama Tewkesbury. Les vuelve a atacar y, como es Edward, gana. Vuelve a ganar. Derrota a los lancastrianos, también sin demasiada historia. No es una batalla igualada, aunque Edward tiene en este momento tiene más o menos las mismas tropas, pero Edward gana. No hay discusión. Aparte, lucha en primera línea. Es un tío de un 80 con una espada enorme y empieza a dar mandobles y la gente le va detrás. Le Claro, aman. Chris Hemsworth, claro, sí. Sí. Además, tenemos a Michael Corleone al lado. Claro. Richard. Claro. Richard destaca tanto en Barnet como en Tewkesbury. Un Richard muy joven al cual le dan el mando de un ala del ejército. No a George, no a Fredo, sino a Michael. Le dan el mando de un ala del ejército y en ambas batallas destaca por su habilidad a la hora de gestionar ese ala y sus ataques certeros. Sí, y eso Cuando. está bueno subrayarlo porque es como que un poco, viste, como que también la imagen que nos llega de Ricardo III siempre es como más tipo maquiavélico que valiente, digamos. Y sin embargo, acá para mí, en estas primeras batallas de él, muestra nada, que también era un buen líder de hombres. Entonces, cuando llegue ese momento final de su batalla final, uno no es tipo, ay, esa imagen de, ay, mirá, qué pelotilla este. O sea, no, él era un soldado muy importante. O sea, tenía esa historia, la tenía detrás. Había con qué bancar, digamos, su pericia militar, digamos. Tenía habilidad, tenía capacidad, tenía inteligencia y lo demostraba todo en el campo de batalla y no se escondía. También en primera línea, como su hermano, no llegaba a las proezas físicas del hermano, pero los hombres le respetaban muchísimo porque era un gran líder y aparte luego se demostró muy buen gestor, tanto económico como político. Es una persona con mucha habilidad. No era James Caan, pero era Al Pacino. Por eso era Sí, Michael Corleone, es lo que dicen. era Michael Está bien. Corleone. Al Sí, Pacino sí. capaz que no tiene una imponencia física, pero es Scarface. Exacto. No es James Caan. No, pero aguántale una conversación al Pacino, o sea, a Michael Claro, total. Corleone, directamente durante un rato. Claro, aquí, batalla de Tewkesbury, llega, o cómo se pronuncia, porque esta sí que no consigo pronunciarla correctamente, lo intenté como lo intenté, no sé. Tewkesbury, Tewkesbury, no lo sé. Ganan los yorquistas, derrotan a los lancastrianos y los matan a Sí, los todos matan a menos a todos, es Margaret. tremendo. A Margaret no, a Margaret la respetan y la envían de vuelta al exilio, pero ahora sí, sin nada. Su hijo ha muerto, lo ejecutan en el campo de batalla, matan a Somerset, matan a Exeter, matan a cualquier noble que se haya juntado con ellos y eliminan a todos los franceses. Es Con lo, tremendo. o sea, es una derrota total y absoluta, sin paliativos. Y comparemos con la otra vez que se había terminado haciendo amigo Edward con aquel Somerset. O Sí. sea, la actitud era diferente y ahora es como que él aprendió la lección y dice, no, yo no puedo dejar a nadie vivo. Y los matan a todos. Es tremendo. El cambio es tremendo. Se nota el Esto cambio. es también un error provocado probablemente por Shakespeare sobre la Guerra de las Rosas. Se habla mucho de las traiciones, los doble cambios, primero con este, luego con este. Vale, de hecho, no es así. Te dejaban cambiar una vez de bando, pero Sí, la la que segunda cambiabas otra vez no. de bando, lo Sí, normal claro. es que o te ejecutaran, o como Warwick, vale, sí, si sí, eres de mi bando, pero con unas pinzas cogidas y cuidado un poquito lejos, vamos a aislarte Y te hago de. arrodillarte media hora antes de hablarte. Sí. Exacto. O sea, no había tantos cambios de bando realmente. Sí que hubo, dramáticos, pero
pero te dejaban uno, un par y fuera, eres un traidor, ya no sirves. Bueno, así que gana Edward realmente, gana la guerra y tiene hijos, tiene a su hermano que es muy capaz, tiene a otro hermano que no, pero bueno, 4 años más tarde le acusan de traición a George Clarence y lo ejecutan, lo ponen a la Torre de Londres y lo ejecutan. Las malas lenguas, es decir, Shakespeare, pagado por los Tudor del futuro, dicen que fue Richard que organizó un complot para que al final sean a Clarence y subir en el ranking. A ver, no, porque Richard ya estaba muy por encima de su hermano, básicamente porque había demostrado capacidad y el hermano no. Es muy probable que que George montara una traición de verdad, o sea, conspirara. Sí, esto es decir, esto era una intriga aparte, ¿no? Esto fue una intriga aparte que se le antojó hacer unos años después y bueno, le salió mal porque era Fredo, pues Fredo no puede gestionar ningún cumpleaños, entonces está, obviamente. Claro, Fredo sin Neville, sin Warwick, no puede hacer nada. Así que... Y no le sale bien. Y lo pillan y entonces ya no le dan más. Lo que dije, te puedes traicionar dos veces. Una vez. O sea, una vez. Pero si traicionas la segunda, estás ejecutado. Ya no hay perdón. Seas quien seas. Entonces, como cuando... Fredo. Como Fredo, lo mismo. Como Fredo. Aquí el tema es que Edward reina. Y reina no solamente. O sea, sí que tiene ciertas rebeliones, como todos los reyes, las va aplacando con el tiempo, va haciendo sus batallitas. Generalmente envía a su hermano Richard. Pero no solo reina de forma eficiente a nivel de control del reino, sino que también de forma económica. Edward consigue hacer que el rey de Inglaterra sea independiente del parlamento y no necesite los fondos que le dan los nobles para actuar por su cuenta. ¿Qué? Hace sus propios acuerdos comerciales con la Liga Hanseática, con comerciantes franceses. De hecho, intentan una invasión a Francia que acaba con Luis, la araña universal, Luis XI, sobornando a todos los nobles ingleses, haciendo una fiesta y dándoles bolsas de dinero para que se vuelvan a casa, incluido el rey. Y los nobles ingleses se vuelven a casa. Y sí. No lucha, dice, vale, me rindo, toma, aquí tenéis el dinero. Lo coge y se vuelve para casa. ¿Qué evita una guerra pagando lo que hacía Luis, la araña universal. Y Edward es un rey, pues, económicamente independiente, con una familia con un montón de hijos, ya tiene dos. Nace Edward, el que sería heredero, otro Edward, claro, y tiene otro hijo más, como he dicho, 10 hijos con Elizabeth Woodville. Y el reino parece ir bien, los Woodville no se lleva bien. Para, con Hastings. Discúlpame que te haga una marcha atrás, porque me parece que no contaste qué pasó con Henry. Ah, sí, disculpa. Que no es para nada menor. Porque recordamos que estamos en ese momento final de estamos en ese momento final del Padrino, en el cual vieron cómo termina el Padrino siempre, cómo termina con que los matan a todos, siempre termina así el Padrino, mata a todos los enemigos, ¿no? Y entonces esa escena, imagínate, entra un gordo, un ascensor ahí con una escopeta, mata a uno lo encierran en una puerta giratoria, lo matan ahí contra la puerta giratoria. Y Henry, que estaba encerrado en la Torre de Londres, acá viene la frase que yo te decía, que no la busqué en este rato mientras hablábamos, no la puedo encontrar. Supuestamente cuando lo deponen, él dice algo así como, con mucho gusto le doy la bienvenida a mi primo de York, que tiene que venir a tomar el gobierno. No sé cómo es que lo dice, no recuerdo, no encontré la frase exacta, pero la frase es tremenda porque es súper indicativa de que, tipo, el tipo ya no quiere más. O sea, ya está podrido de los tejes y manejes, quiere que lo dejen en paz. El tipo prefiere estar preso en la Torre de Londres antes de seguir siendo el títere de otros. Pero bueno, te dejo que cuentes. Es Henry que está en la Torre de Londres, Margaret d'Anjou, antes de enviar al exilio, pasa por la Torre de Londres y 2 semanas después de llegar ella, Henry muere. ¿Cómo muere? Pueden ser las bananas y los cuchillos. Probablemente algún antirricardiano también dirá que fue Richard que hizo un complot para matarlo. Puede ser Edward. O puede morirse solo porque es que estaba ya harto de todo. Era mayor, había pasado su vida encerrado, tenía graves problemas mentales, graves problemas de salud. Y ya está, ya se había acabado para él. Ya no tenía nada que hacer. Y no iba a salir nunca más de la torre. Entonces, era el final de Henry. Pobrecito, es tan irrelevante. Tristísimo. Que hasta me lo salto. Hasta te lo salteaste. Hasta me lo salto, porque... Hasta te lo salteaste, pero es tremendo, porque el tipo muere en la torre. Desapareció. Y en circunstancias que en realidad no están nada claras, porque no está claro si fue la cáscara de banana, como decimos, o si Sí, pero en circunstancias turbias se murió y ahí desapareció de la historia. Pero qué casualidad, muere al mismo tiempo que es toda esta gran purga donde terminan, donde es como yo digo, en ese momento el Padrino, donde están matando a todos los enemigos, ¿no? Y en ese momento cae también.
acaban con toda la oposición y sí, una vez muertos, pues Henry también es muy conveniente que se muere fuera también. En ese momento. Que era el que quedaba, por el cual podías organizar una resistencia. Y bueno. Sí, pobrecito también, pobrecito. Claro, Edward, habíamos dicho, es un rey exitoso, es que ha ganado, no, sin paliativos. Además, Inglaterra vuelve a tener peso, empieza a recuperarse económicamente, todo va perfecto. Los Goodwill no se llevan bien con Hastings y no se llevan bien con Richard, el hermano de Edward, pero es normal, porque entre gente poderosa compitiendo por lugares de alrededor del rey, pues siempre hay ciertas tensiones. Pero no hay hostilidades, no hay guerra abierta, no hay conflictos demasiado importantes, solo pequeñas discusiones. Y Edward, claro, ya no tiene conflictos, ya ha ganado. Es un tipo de 1,80, le encantan las mujeres, le encanta la fiesta. ¿Qué hace? Engordar. Empieza a engordar, a beber, a la vida disoluta antigua, y además es rey y no lo hace mal. Pero claro, tiene un hermano que también encima es buen gestor, se rodea de nobles que le ayudan, sus propios familia política, o sea, el suegro, los cuñados, todos le van ayudando. Y vive, como se suele decir, como un rey o a cuerpo de rey. Vive al máximo. Pero estamos en la Edad Media. Si hoy en día ya sabemos qué tipo de consecuencias trae eso, pues en la Edad Media, con 41 años, en 1483, Edward muere. Muere por causas naturales. Ni envenenamientos, ni asesinatos, ni nada. Muere probablemente de beber y comer, básicamente. De los excesos, de lo que provoca esto. Esos vinos, los vinos de esa época tienen que ser mortales. Por eso los no rebajaban mortales. En agua. No tanto como el agua. El agua sola. Claro, el agua era peor. Sí, el agua era peor. Chicos, haced ejercicio, comida sana, buenas costumbres, dormir las horas que toca, porque si no os puede pasar como Edward. Y deja el reino con un chico de unos 12, 13 años. Su hijo. Su hijo mayor, Edward, y su hermano, que pasa a ser Lord Protector. Ricardo, Lord Protector del reino, duque de Gloucester, medio enfadado con la familia de la mujer de Edward. De aquí puede salir algo bueno o puede salir el próximo capítulo de la Guerra de Rosas. Yo el creo último. Que el último, yo, ya definitivamente. Yo quiero acá dos cosas con respecto al tema de Edward. Primero que yo estaba escuchando que es considerado, a ver, no sé cómo lo ves vos, pero uno, ya yo lo que digo que al final... A ver, primero quiero decirle a Sebastián. A ver, Sebastián, ¿qué vos qué? Yo tengo en mi cabeza lo que vos tenés que decir de este rey. Y no lo hablamos antes. Pero, ¿qué tenés que decir vos de este rey? A ver si se te ocurre. A mí me gusta. Es un Chris Hemsworth, es un buen gestor. No. Ganó sí, pero militarmente. No. Yo te voy a decir lo que tenés que decir. Bueno. Yo te voy a decir lo que tenés que decir. Peleó que iba a decir y cometió el gran error de no tener su legado bien asegurado. Porque bueno. Si hubiera dejado un hijo con 21 años, él tenía que vivir un poquito más. Él se tenía que morir a los 52 de un ataque cardíaco. A ver, capaz que no estamos. Capaz que entonces no estás de acuerdo con lo que yo pienso que vos tenés que decir. Lo que yo pienso que vos tenés que decir es que Edward ganó el Juego de Tronos. Bueno, porque murió en el poder. Porque murió en el trono. Derrotó a consolidado. Sí, ganó el Juego de Tronos. Ganó sí. El Juego de Tronos. Primero eso. Como un Rob Baratheon, era Rob el ganó el Juego de Tronos, porque se murió de gordo en un accidente de caza. Bueno, okay, pero y eso murió. Es lo otro que quiero decir. Me hace acordar mucho a Robert Baratheon. Porque Robert Baratheon es relativo buen gestor, se casa para lograr la paz. Robert Baratheon era el héroe joven, espectacular, hermoso, que bueno, justamente ganó la rebelión de Robert, pero después se convierte en un gordo que se dedica a comer alfajores y a tomar cerveza. Y bueno, y se pierde por eso. Me hizo acordar mucho a Robert Baratheon. Sí, sí, tiene una mujer que se casa, que le pone un hijo, que se va a pelear con él. Bueno, Stark no era el hermano, pero era como el mejor hermano heredero, ¿no? Que está ahí. Tiene mucho de eso. A mí me hace acordar mucho a Robert. Ojo, no se dejen nunca estar. Nunca decir, se dejen yo estar. Yo ya estoy casado, yo ya tengo un trabajo seguro, yo tengo todo arreglado, me puedo dedicar a la comida y a la bebida. Claro. No hagan eso como consejo de vida, ¿no? Siempre, si querés, ambiciosos, siempre activos, en movimiento, porque uno llega un momento y dice, yo ya estoy hecho y te morís enseguida. Eso yo con 41 años ayer salí a correr a la Rambla con 24 kilómetros de viento en contra. Estaba con 8 grados de temperatura, salí a correr a la Rambla de noche. Por eso, exacto, porque no quiero terminar como Edward. Bueno, y lo último es que es considerado uno de los... A ver, no sé, decímelo vos, Paco, esto yo no lo sé, pero yo lo fue lo que... Es considerado uno de los mejores reyes de la Edad Media.
Sí, totalmente. Y no perdió ninguna batalla. No. No perdió ninguna batalla. De hecho, cuando hacíamos un análisis estadístico para el juego, para ver las batallas, pues qué factores intervenían a la hora de que una batalla fuera decisiva hacia un bando u otro, nos salía un factor que era siempre total. Si Edward está en una batalla, gana. Era Factor X, directamente. sí. El sombrero de Napoleón. Es un rey invicto, es una barbaridad. O sea, es que es espectacular. Y se enfrentó a todo el mundo, a todos. Ahí también viene lo que yo digo, siempre que hay que tener suerte, ¿no? Porque Sí, claro. es lo mismo que Alejandro, ¿no? Porque Alejandro que peleaba con ese penacho de pluma que se ponía en la cabeza, que claro, o sea, qué suerte que no lo mataron. O sea, hay que tener suerte, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Si vos sabes que está el rey, no sé si se ponía la corona o no para pelear, ese detalle no lo tengo. Era muy importante saber que estaba el rey. De hecho, se montaban grandes banderas para que todo el mundo supiera dónde estaba el rey, dónde estaban los nobles Bueno. importantes, porque eran los que marcaban la moral del ejército un poco. Cuando veías que en tu bando empezaban a caer banderas, entonces te largabas corriendo, Bueno, huías. entonces ahí es a lo que voy. Eso es, o sea, suerte. También hay que tener Sí, suerte. Que no te una toque gran un parte de flechazo que te suerte. pegue en el ojo. Tenés que tener suerte. Sí. Bueno, muy bien. ¿Algo más antes de pasar a, antes de ya despedir este tercer capítulo? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Algo? ¿No? Yo quería ver cómo empezamos y cómo terminamos. Porque empezamos con este, que siempre que dijiste es el Kingmaker, siempre que hablamos de Warwick, me imagino, hablando de Game of Thrones, un Littlefinger, que era mi Sí, personaje exacto. favorito, que era el que quería que ganara yo. Quería que él ganara, que matara a todos los nobles y pusiera una república. Pero bueno, no pasó. Me quedé con un final considerablemente inferior. Sí, Hubiera pero preferido no. que el proxeneta oficial que tenía dinero y que elegía a los reyes y que manejaba a sus reyes, ¿no? Y querido por el pueblo. Pero bueno, ta, me quedé con otro final. Empezamos con esa situación, ¿no? Con varios, como si querés, llamadas al trono, con uno que anda por ahí armando en Escocia sus revueltas, con un posible rey preso, con una Anjou en Francia, ¿no? Que se está armando una oposición. Y ahora terminamos con un poder consolidado en Inglaterra. En las islas, digamos, en la isla de Inglaterra, ¿no? Porque está Gales. Escocia está separado todavía, pero hay una influencia. Y del otro lado, Francia, que ya prácticamente son dos Sí, países separados, ¿no? como para Porque si cayó repasar. Warwick, me imagino Calais, que tenía la fortaleza ahí, que. De momento Calais está en poder inglés, pero es lo último que les queda, no les queda Claro, lo nada. De último. hecho, la Guerra de los 100 Años acabó, han perdido los ingleses, Francia es. De hecho, tiene sus guerras con Borgoña, precisamente, Empieza a y aclarar. sí. No, a ver, Está, decime un cambió el poco. panorama, o sea, el panorama cambió y ahora no Claro. podemos decir, miren, estos son más dos países distintos. Yo Está, como y está el poder para consolidado, porque entra una no. familia Sí, nueva, la totalmente. Woody, se acomodan, podemos decir que había un poder consolidado, hay un heredero, no se duda nada. Yo lo que diría como que las fichas que quedan son, ok, tenés por un lado, tenés por un lado a Ricardo Gloucester, por un lado, ¿está? Después la familia Woodville. Y por último, allá como un poquito más dejado de lado y olvidado, Jasper Tudor, Henry Tudor y sus amigos, que están ahí como esperando, ahí como que son los restos de lo que queda del lancastrianismo. Yo diría que Sí, esas son las fichas que quedan, terminado el quedaría programa. Luis la araña universal. Porque Nunca tiene. descartes a la araña universal, solo que hay Porque un tiene pequeño Anjou. problema. Unos meses después se muere también. Después de Eduardo muere Luis, así que no podrá intervenir. Pero cuidado, su hijo es un tipo muy capaz también. Muy bien, bueno, entonces creo que es un gran segue para cerrar el episodio. Contanos cuáles son las fuentes, por favor. Vale, son las fuentes de momento las mismas que en los capítulos anteriores. Recuerdo que hay un libro de Mike Ingram que se llama La batalla de Bosworth, que en las primeras 20-25 páginas tiene el mejor resumen de la Guerra de Rosas que he leído nunca. O sea, es espectacular. Luego los libros de Hugh Vigeno son una duología, dos libros, se llaman Battle Royale y Blood Royale. Ahora ya estamos entrando en el segundo, que es Battle Royale. Y los libros de Alison Weir sobre la Guerra de Rosas, el libro de Alison Weir sobre la Guerra de Rosas, que se centra más en la parte política y de relaciones que lo que serían batallas o movimientos militares, y que es muy, muy interesante. También habla mucho del tema de dinero, que no nos hemos centrado, pero el dinero, la parte comercial y esto jugó un papel importante en el desarrollo de dichas guerras. Y son tres libros que son muy interesantes. Y luego, claro, Wikipedia, como siempre, para alguna fecha
y algún nombre, porque con tanto Somerset, al final, si no vas refrescando, te acabas liando. Y que todos se llaman Henry y Richard también, que lo cual y es Edward. Un problema. Y Edward. Sí, sí, ya vamos por el sexto Edward. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, sin más, creo que tal vez podamos irnos a una pausa. Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy. Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Y volvemos de la pausa con... ¡Rumbo a la cancha! ¿Qué pasó, Sebastián? No ¿qué pasó? No tiene nada, quería... claro. Bueno, mirá, porque dijo, no, tendríamos que pensar que cuando tenemos un invitado de gritar algo distinto, y ahí en la mitad dije, este es un rumbo a la cancha. Sebastián, ¿qué es rumbo a la cancha? Es la sesión que más nos gusta porque hablamos con nuestros invitados como Paco y les hacemos pequeñas pruebas, por ejemplo, a ver cómo reaccionan con mensajes que nuestra audiencia les escribe. Ah, bueno, ¿le vas a hacer esa prueba? ¿Le vas a tener esa prueba lista para hacerla? Son todos muy buenos. Mira, en realidad la gente está más que contenta con Paco. Antes de que le hagas ese examen a Paco, me parece muy divertido que se lo hagas, yo quiero arrancar rumbo a la cancha mandando un saludo muy especial. Quiero mandarle un muy feliz cumpleaños a nuestra amiga Joana Pañela de Jerry Viaja, del proyecto Jerry Viaja, que es una genia y cumplió años el 9 de junio, y bueno, no es 9 de junio, de hecho es bastante más adelantado junio, pero su novio me decía, nunca es tarde para desear feliz cumpleaños, así que deseémosle un muy feliz cumpleaños, la queríamos saludar, feliz cumple, Joana. Perfecto, eso, que pases lindo. Y algún día me gustaría entender por qué Jerry Viaja se llama Jerry Viaja, porque ellos, no sé, ninguno de ellos se llama Jerry, no sé quién es Jerry, veo las fotos y no veo a nadie que llame Jerry, no entiendo por qué se llama Jerry Viaja, porque ellos viajan por el mundo y se sacan fotos, pero ¿dónde está Jerry? No sé, capaz que es una cosa que empezó antes, como rumbo a la cancha, que la gente pregunta, ¿por qué llama rumbo a la cancha o rumbo a la cancha? Y lo explicamos en el programa 10, yo qué sé, no sé, hay que irse al diablo en el backlog. O, como ya se ha establecido también acá, era joda y quedó. Era joda y quedó, claro, como el bombero, era joda y quedó. Y mirá, ahí te está tirando una pared abajo, Alexis. O como Donald Trump. O como Donald Trump, tremendo, no me lo digas, no me lo digas. Bueno, Sebastián, contanos de qué va tu sí, mira, por ejemplo, comentarios vamos a hacer del programa del primero, de la Guerra de las Rosas, en o sea, no el anterior, no del 2. Y quiero mencionar, por ejemplo, saludos a Melgocín, que dice, gracias Paco, Sebas y Diego, y cualquiera que haga posible la tortulia. Ese serías vos, Alexis, sería Caravantes, toda la gente que nos apoya en este proyecto. Y después Melgocín dice, ahora la crítica, eso es culpa nuestra. Por favor, unos links a los Wargames estaría genial en la info del audio. Me han costado un buen rato encontrarlos. No conocía GMT Games, gracias por descubrirlo para mí, y muy bueno el tutorial de Paco en YouTube sobre el juego. Esto fue una falla nuestra. Tendríamos que haber puesto los links a los juegos. Tanto en los videos de YouTube como... en la página, pues los mencionamos, y se ve, Melgocín los buscó por el nombre. Claro, googleó, GMT. Sí, bueno. Fallamos nosotros. Sí, bueno. Y otro. Y voy a volver a fallar. Y Agoba nos dice, hola, soy otro gallego vasco que os escucha. Ya que salió el tema de los arqueros, aunque en cierta isla los tengan en un altar aquí en Castilla, pese a tener dos derrotas aplastantes frente a ellos, Najera 1367, al Jubarrota 1385, no hubo ningún intento para introducir este arma. Comentáis en el largo entrenamiento y las obligaciones legales necesarias para enfrentarlos, lo que contrasta con el hecho de que la ballesta era tan común en Castilla que las pocas leyes sobre ella era para que no se practicase en zonas habilitadas por los accidentes. Espero con impaciencia la siguiente entrega de este culebrón y gracias por recordarme que tenéis otro episodio sobre caballeros medievales apuntado. Lo dejo. Dos mensajes que nos dejaron en iVoox, que es la plataforma, somos exclusivos de iVoox. Me interesa el debate. Me interesa el debate ballesta versus arco. A ver, no sé qué saben ustedes, no sé cuánto saben del tema. Yo la idea que tengo siempre es que la ballesta es infinitamente más fácil de usar, pero es cara. Porque el arco es un palo con una piola, básicamente. Claro, pero la ballesta tiene toda una ingeniería de mecánica atrás, todo, entonces es mucho más fácil, mucho más barato pagar un montón de gente con arco que pagar un montón de gente con ballesta.
En sí es mucho más fácil de usar. No sé, es como un revólver, por decir algo. Tipo, se lo vas a cualquiera, cualquiera es una ballesta. No es tan fácil de usar. De hecho hay gente que compara, por un poco para desmitificar el tema de que la pólvora mató a los caballeros medievales, que no es así. Dice que, justamente dicen, no, un ballestazo te hacía lo mismo que un disparo de un chumbo, es lo mismo, es el mismo efecto. O sea, traspasa coraza lo mismo, tiene el mismo tema. No viene por ahí el tema de qué fue lo que liquidó a los caballeros medievales. Viene más por un tema de sociedad, viene por un tema de capacidad de elevar impuestos y tener un ejército, digamos, consolidado que puede funcionar. Divago. ¿Qué visión tienen del tema ballesta versus arco? Esa es mi visión. ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Tienen o no tienen? Capaz que no tienen. Porque... Sí, Paco se sabe, no, obviamente. El tema es justo lo que tú has dicho. Una ballesta es cara y hay que saber mantenerla y tienes un ligero entrenamiento, tampoco demasiado. Un arco es extremadamente más difícil. Pero es eso, hasta que no introduces un tipo de producción que sea en serie, que te salgan todos los productos iguales, etcétera, la fabricación de una ballesta es artesanal y tardas mucho más en conseguir los componentes, porque además incluye metal también dentro de la ballesta, tiene que mantener la tensión de una cierta forma, el mantenimiento de la ballesta no es tan fácil. Es una cuestión de precio, yo creo, principalmente. Y los virotes de ballesta, la fabricación de los virotes de ballesta es más complicada que la fabricación de las flechas, que también es complicada, pero no al mismo nivel. Entonces, es un tema, yo creo que puramente técnico. Además, para cuando ya la fabricación de ballesta empezó a ser muy estándar, y entonces ya empezaban a dominar los campos de batalla, de hecho, los propios de Borgoña, cuando lucharon contra los franceses, traían muchos ballesteros. Era una fuerza como de élite y era muy efectiva contra los caballeros franceses. Cuando empezó ya la ballesta a ser realmente un arma que ya se podía fabricar bien, aparecen las armas de fuego. Entonces ya pierden totalmente la semiguerra, incluso en esta época de la Guerra de las Rosas, ya empiezan a llegar lo que llamaban Burgundian Handgunners o Petardiers, que eran hombres con armas de fuego de mano, un poco grandes, no demasiado precisas, pero ya aparecen en la Guerra de las Rosas, ya están disparando en ese momento. Entonces, digamos que sí, la ballesta es una buena tecnología, pero coincide en el tiempo. Cuando ya empieza a desarrollarse bien, coincide con las armas de fuego y se abandona. Sí, es como la netbook. Es la netbook de las armas sí, de... O el exacto. Blu-ray. Sí, el espacio entre... Claro, salió en el momento donde no tenía que salir. La netbook estaba buenísima, pero salió la tablet un año después y se acabó la netbook. Ya está, exacto. Ya fue la netbook. Es eso. La tablet le pasó por arriba. Bueno, listo. Bueno, gracias a Gallego y Vasco, la goba que trae ese tema. Bueno, ¿qué más tenés? Bueno, muy lindo. Paco. Pues, saludos, dejan un montón de saludos en iVoox. También nos dejan en YouTube, porque nos pueden seguir en YouTube. Inclusive estos programas de La Tortulia son exclusivos de iVoox. Nos pueden escuchar en audio y ver nuestras caras. Y bueno, Archiván, que te manda saludos de cosas. Y tengo uno por acá que me gustaba mucho. Guarda algo para el programa que viene también, Sebastián. Sí, es que estaba leyendo solo los del 239. Ah, muy bien. Sos muy inteligente, Sebastián. Tendrías que hacer claro, dejaba los otros del 240, queda la segunda parte para después. Perfecto. Bueno, ¿algún comentario más? Ernesto contar? Valverde dice, excelente programa. El contenido muy interesante. Con respecto a los juegos, Francisco, ¿saldrán en español? ¿Saldrán en español, Francisco? No lo sé, porque depende de la editorial. Lo que sí que le contesta a todo el mundo siempre es que el reglamento estará traducido al español. Ya sea porque la editorial lo haga o porque lo haga yo, se lo entrega a la editorial y lo publiquen, o sea, a disponibilidad de los que tengan intención de jugarlo. O sea, traducción habrá, será oficial o semioficial. Bueno, si lo hace el diseñador es casi oficial, ¿no? Pero claro, porque las fichitas no tienen texto. Eso es muy poco, muy poquita cosa, realmente. Bien. Bueno, ¿algo más? ¿Seba? Luciano dice, lo de Ricardo II, hablando del primer programa, parece más propio de una persona atrevida y rebelde, pero a la vez altamente influenciable. Lo sucedido con los campesinos y luego con el duelo de nobles parece un tipo de control de daños por parte de su corte y no un cambio de decisión suya. O sea, en vez de un Joffrey lo veo más como un Tommen, nos dice Luciano. Porque las analogías Guerra de las Rosas, Game of Thrones, están siempre presentes, ¿no?
Y después nos dejan un montón de mensajes que me da lástima sacar, no darles la atención que merecen porque son, están muy bien escritos. Tenemos una audiencia muy buena. Perfecto. Bueno, un saludo grande para nuestra derecha que es muy buena. Bueno, Paco, ¿alguna novedad de tus proyectos que quieras contar o no? Bueno, seguimos avanzando con el proceso. Al final el proceso de diseñar un juego es largo, es arduo, el juego ya está, pero bueno, vamos mejorando el reglamento, probándolo con gente que no lo ha jugado nunca y se lo entregamos desde cero para que arreglen, para sí, ver qué, a qué juega. Y de ahí tenemos mucho feedback que incorporamos, quizás no modificando reglas, pero intentando explicar las cosas mejor o con muchos más ejemplos o de otra forma para que se entienda más fácil. Diseñar un juego y publicarlo lleva una cantidad de trabajo que nadie se imagina. Es larguísimo, larguísimo. Y no se trata de inventarse el juego. Eso es muy corto. La parte de llevarlo a de ejecutar todo lo que es el proceso es larguísimo. Revisas hasta, no, esta carta, este color de la esquina no acaba de cuadrar con el resto de colores de tal punto o utiliza una gama que no es la misma y tú tienes que controlar todo este tipo de aspectos dentro de la publicación del juego. Entonces es gigantesco el trabajo de esto. Déjame decir una cosa, que hemos hablado de las ballestas y las hemos puesto mal. Recordemos que la mejor arma en el caso de Holocausto Zombie es una ballesta. No hace ruido y puedes recuperarle la munición para todos los interesados en el tema. Sí, a mí, yo tenía la idea que era de que bueno, capaz que es arma de distancia. El Gladio, sí. Que el Gladio es era, sí. Porque es corto y a diferencia del hacha no queda clavado, ¿no? Que ese es el problema del hacha. Me sentiría más cómodo con una ballesta y con un poco de distancia. Pero, sí. La pala es muy buena. A mí me gusta la pala porque hace pala, podés trabajar, pega. La pala es muy buena. Usamos para todo, la entrenching tool. Sí. Tremendo. Bueno, gente, nada más. Entonces, nos estaríamos despidiendo. La verdad que muchas gracias, Paco, por tenerte de vuelta. Y bueno, y en 15 días más estaremos escuchando la última parte de La Guerra de las Rosas. Nos vemos entonces. Hasta luego. Chau. Adiós.